trabajo aquí en la en Artesanías de la Piedra, somos artesanos y trabajamos así en lo que el cliente nos pida. Quieren piletas, piedras para revestimiento de paredes, para decoraciones de las casas o para pisos. Trabajamos también adoquines para las calles. Mi abuelito era también trabajador, hacía los adoquines para las calles de Cuenca. Entonces yo aprendí con él, pues, yo venía a dejar los almuerzos a él y ahí jugando comenzaba a chancarme los dedos, dice. Sí, con el martillo y la punta, así jugaba viendo cómo hacía él. Y desde ahí me gustó este trabajo, sí. De ahí mis tíos ya también aprendieron y me llevaron a trabajar en la costa. Guayaquil trabajaban para esos señores que tenían dinero, ¿no? Hacían revestimientos en las piscinas, gradas, solo en piedra. Nosotros llegábamos brutos de aquí, piedra bruta, así, y allá nosotros le moldeábamos. Ah, no, ahí era puro cinceles nomás, cincel, escuadra, metro, y para trazar estábamos unas cuñas, un combo grande, de acuerdo a la piedra, ¿no? Al poste de la piedra, sí. Y ahí era puro cinceles y puntas nomás, pero ahora sí ya usamos máquinas para hacer más rápido y según eso, pues ya estamos, abaratamos precios, porque de no era muy difícil hacer solo a cincel nomás, la costada a cincel es bien difícil. Entonces, pues, como me gusta, entonces estamos en este sector de Rumiurco, se llama. El sector este, acá arriba es la Dolorosa y abajo todo Rumiurco ya. Más que todo aquí instalamos es por la materia prima que tenemos de Cojitambo. Todas estas tierras salen del cerro de Cojitambo, entonces todo este sector ahí está este material. Entonces, por eso es el motivo de que aquí instalamos nuestros. Y yo también soy de aquí mismo, pero como seres, nosotros tallamos aquí, pero nosotros compramos las piezas que es en el cerro, vuelta ahí, los que trazan las piedras, o sea, los que parten, dividen. Nosotros damos medidas de qué trabajo vamos a hacer, entonces ellos nos dan haciendo, o sea, dan cortando las piedras a la medida que nosotros queramos. Del Tungurahua traemos la piedra volcánica también. Ahora, más todo, hay máquinas ya. Compramos máquinas, ya estamos un poquito más tecnificados, ya no estamos como antes ya. Antes era bien duro, ¿no? Sí. Para cargar las piedras mismo ya usamos esas excavadoras, ¿no? Antes era sobre un tablón y con muchas personas de subir a un carro, ¿no? A una volqueta. Tengo mi número, que es el 0998805154. ¿Cómo están las redes sociales? ¿Con qué nombre? Como Taller Los Picapiedras, puede encontrar en Facebook. Taller Los Picapiedras.